Sus servidores tiemblan, sus ordenadores tambalean, sus páginas morirán. La guerra en América Latina ha comenzado. Gobiernos, esperen nuestros ciberataques. La ciberguerra ha comenzado. Saludos mundo, somos Anonymous, esperamos llamar su atención. Mediante un video que lanza la señora Carmen Aristegui, en un comunicado, donde sus palabras más que francas son certeras, queremos responder así a la señora Aristegui. Por mucho tiempo, tanto el gobierno de Calderón, como el de Enrique Peña Nieto, no les ha convenido la presencia de la señora Aristegui, ya que ha expuesto mucho de sus malos actos en el gobierno de la República. Bien, estas son sus palabras, queremos dejarlas a su perspectiva. Compartan por favor el video, aclarando pertinente que tiene y tendrá ella todo nuestro respaldo, ya que así una de las pocas periodistas entregadas a su trabajo, para informar al pueblo y que ciertamente, no la hemos de dejar sola, con los buitres políticos. Se cumple un año de que un grupo de periodistas mexicanos fuimos echados de la radio en medio de un golpe de censura, de autoritarismo y de cerrazón. Cumplimos un año de una historia marcada por la divulgación de un reportaje al que llamamos La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Una investigación que en cualquier país medianamente democrático hubiera obligado a una indagatoria seria y a la más elemental rendición de cuentas. Aquí ya sabemos lo que pasó. Un año después, queremos decirle gracias por la espera, por la solidaridad, por el empuje y por la valentía. Gracias a quienes salieron a la calle, a los que promovieron amparos, a los que sacaron fotocopias, a los que fueron a los juzgados, a los que no se quedaron callados frente a la censura, a los que dijeron no al autoritarismo y a la indignidad. Gracias de verdad a quienes salieron a defender sus derechos y se comportaron como ciudadanos, no solo en apoyo a los periodistas, sino a nuestro derecho a estar informados. Algunos nos dicen que fuimos ingenuos al acudir a la justicia mexicana para frenar el atropello, la arbitrariedad y la censura. Fueron miles. Lo cierto es que fueron miles de personas las que dejaron en claro que México merece ciudadanas y ciudadanos informados, libres, exigentes y críticos. Que México merece un mejor destino, ni duda cabe. Y que nos toca a todos construirlo, tampoco. ¿Qué viene para nosotros? Se preguntará. ¿Va a regresar a la radio este grupo de periodistas que fue echado del aire como en los peores tiempos del autoritarismo mexicano? ¿Vamos a regresar a la radio mexicana? No, no creo. No por lo menos en este sexenio. ¿Qué tenemos que hacer? Para seguir trabajando, para seguir dando las noticias, para promover el debate y para seguir haciendo investigaciones especiales. ¿Qué tenemos que hacer para poder escuchar de nuevo juntos a Denise, a Lorenzo, a Sergio? ¿Qué tenemos que hacer para escuchar de nuevo a los niñonautas? A Mardonio, Enrique Galván, a Jorge Alcocer, a Manuel de Santiago. ¿Qué tenemos que hacer para fortalecer a nuestra unidad de investigaciones especiales? ¿Qué hacemos para volver a retomar el impulso y no darnos por vencidos? ¿Qué hacemos para hacer valer nuestra independencia y nuestras ganas de seguir adelante? ¿Qué hacemos para seguir hablando con los protagonistas, para seguir alentando el debate y para darle una vuelta o dos o las que sean necesarias a los temas que creemos a ustedes les importan? Si la radio mexicana no nos quiere, y la tele abierta menos, ¿qué hacemos? Pues vamos a construir un espacio. Ya sabemos que no será asunto sencillo. Estamos preparándonos para estar de nuevo al aire, construyendo un nuevo espacio, nuevos horizontes, con más ganas, con nuevas energías, con todo por decir y con todo por hacer. Con ustedes de la mano por un nuevo tiempo, por un nuevo México, por la democracia y por la libertad. Este país debe poner punto final a la cobardía, a la indiferencia y a la dejadez. Hay que informarnos. Vamos a debatir, vamos a ir por todos los temas. Vamos a hablar de lo que nos duele y de lo que nos alegra. Queremos recoger nuestras luces, pero también queremos evidenciar nuestras sombras. Vamos a comunicarnos entre nosotros. Construyamos juntos nuevos espacios para la comunicación con periodistas que hagan valer su libertad y su independencia. Nosotros hemos seguido apostando por el periodismo de investigación. Queremos seguir abriendo puertas y ventanas. Queremos que entre el oxígeno
en nuestra vida pública, queremos que entre el oxígeno en nuestra sociedad. Obviamente necesitamos desarrollar un modelo de periodismo libre, independiente, crítico y sostenible. ¿Lo lograremos? Yo creo que sí. En todo caso, lo sabremos pronto. Estamos trabajando, estamos entusiasmados y estamos decididos. Esperen noticias de nosotros pronto. Desde ya, todo este equipo de periodistas le decimos a usted gracias, gracias, gracias siempre. Y que no lo dude nadie. Esta batalla es por nuestra libertad. Queremos decirle, señora Aristegui, muchas gracias por apoyar al pueblo de México, gracias por sacar a relucir la verdad de los políticos corruptos, gracias por el interés que usted, Elena Poniatowska, Grillonautas y más, han realizado al ejercer un excelente trabajo periodístico, ofreciendo el apoyo y el respaldo total hacia su persona y la de todos los periodistas entregados realmente a su trabajo y a dar a conocer la verdad de nuestro país. Repetimos, muchas gracias. Somos más que Anonymous. Y ahora más que siempre, somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperamos. Brasil, Venezuela, Argentina, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, República Dominicana y otros países de la Unión Latina, esperen nuestro llegado. La injusticia y la corrupción correrán ante nuestra presencia. Hemos de despertar a los pueblos. Ayúdanos a compartir el mensaje.